bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula. En el programa de hoy vamos a conocer el Centro Cultural Borda, un espacio donde médicos, artistas y pacientes trabajan a partir de una herramienta en común, el arte. La idea de dedicarme a la actividad cultural y pictórica de los pacientes es de larga data. Yo siempre lo hice desde temprana, en mis inicios de la profesión y en la especialidad. Lo hacía en talleres pequeños, en distintos servicios, en el hospital, que fueron cambiando y variando en las distintas épocas. Lo que surgió, que aprovechando que este edificio que nos circunda, que es tan lindo, estaba abandonado, había tenido una época que se había dedicado al arte, pero luego quedó abandonado. Bueno, aprovechando eso, yo pude ver esta posibilidad y desarrollar lo que yo ya venía haciendo. Y entonces lo desplegué más en el Centro Cultural. Y bueno, de a poco empezamos, todo a pulmón, porque el Centro Cultural no tiene ayuda de nada, de nadie. Es decir, lo que es el taller de la cocina especialmente, los martes y jueves, que más allá que los pacientes comen en sus servicios a las 12, nosotros hacemos comida especial. Como habrán visto, hicimos pizza casera, porque bueno, al ser algo más rápido, pero habrán visto que es rica. Y ahora hay pasta flora de postre. Y bueno, ellos se sienten en su casa. Desde este lugar. No hay ninguna estructura, no hay por dónde agarrarlo, es indomable, es impredecible. No. El arte está totalmente estructurado. Por más loco que sea, es arte y tiene su estructura. Acá no hay nada de eso, entonces es otra cosa, impredecible, como salvaje y muy honesto lo que sale. Mismo yo cuando pinto acá no pinto igual que en mi taller. Pinto acá y cuando estuve en África pintando se me venían todos. De repente aparecía un blanco que era yo, ponía el atril, me ponía a pintar y todas las tribus se me venían encima y se me tiraban encima y me tenía que ir porque me comían. Entonces pintaba muy, muy rápido porque no me podía quedar freneleando el pincelito. Y acá es lo mismo, hay que vomitar la obra. En mi taller me quedo pensando el concepto, no sé qué, acá es, hay que sacarla. Inspiración pura. Sí, es como, sí. Fluye. Digo, en un año ya solo fuimos pum para arriba, con ayuda de nadie, ni del gobierno de la ciudad, ni del gobierno actual. Lo hicimos, o sea, el taller de la cocina lo subvencionamos las voluntarias, el doctor Camarero, de nuestro bolsillo. No tenemos ayuda de empresas que nos encantarían, ya sea del punto de vista de alimentos, ya sea del punto de vista de pinturitas, témperas, entonces sillas. Todo lo que puedan ayudar, mismo papel. Ustedes han hecho un recorrido, creo, por el Centro Cultural. Y todo esto es esfuerzo nuestro, pulmón. Esto se ha hecho a pulmón, no tenemos ningún subsidio. Y una de las formas, yo veía que es, vía el arte, es una de ellas, que nos permite acceder más, diríamos, más cerca a los talentos, a la parte positiva, a lo que el paciente por ahí tiene y no lo sabe. Descubrir un poco más allá, ir un paso más al paciente. El arte siempre me permitió eso. Y hoy en día los que sí tienen credibilidad son los artistas. Un artista convoca, un artista emociona, un artista pide ayuda y la sociedad se la da. Porque el artista configura, en esta sociedad tan dura, configura un poco el afecto, el encuentro, la búsqueda y la honestidad sobre todo. Entonces, estar cerca de los artistas era una necesidad que me daba a mí un quantum de información, de credibilidad, de acceder mucho más, aparte del paciente, a la sociedad. Acá se trabaja con el arte y se trabaja además desde el punto de vista psicológico, fundamentalmente con la contención de los pacientes, en el sentido que se trabaja en grupo, en un ámbito más libre, vos verás que está lleno de colores. Yo trabajo, por ejemplo, mucho con la música. Los pacientes arman instrumentos, ¿eh? Y arman instrumentos de percusión. Entonces, por ejemplo, bueno, yo tengo un taller de ritmo que trabajan los pacientes con el ritmo, con la percusión. Un paciente trae a otro paciente.
el que se llama el boca a boca. O sea, el paciente trae a su amigo y comparten todas las mañanas, no solo con los artistas, ellos entre ellos, distintos talleres, y por sola decisión de ellos. No es tan difícil si uno trabaja, está acá, permanece los 5 días de la semana. Bueno, es algo que es natural, va saliendo. Muchas veces escuchamos hablar de pacientes psicóticos, pero no muchos sabemos a lo que se refiere, cuáles son sus características o su mayor carencia y cómo se trabaja desde el centro para suplir esa falta. El paciente psicótico es el que de alguna manera ya tiene una estructura de personalidad en donde tiene ciertos fenómenos que, digamos, no entran en el común denominador de la red social en cuanto a los vínculos, ¿no? El paciente psicótico es un paciente que alucina o que tiene un delirio prácticamente permanente, porque para diagnosticar una psicosis, bueno, es como que ya es un estado permanente o que de alguna forma se vuelve a reproducir, ¿eh? O sea, un brote, alucina, bueno, ve cosas que no existen o tiene personajes que no existen al lado suyo o escucha voces generalmente. Esa protección a veces es física, un lugar, una cama, una comida, es físico, pero en el fondo es una protección afectiva, es decir, que esté el otro al lado mío, que el otro me reconozca y que el otro diga que existo. Yo creo que esa es la carencia más grande. Nosotros acá tratamos de mostrarle de que estás con nosotros, nosotros te queremos y podés estar con nosotros. Ese es el reconocimiento que el paciente más de una vez, por eso solo ayuda y cuánto brinda en devolución, ¿no? O sea que supongo que esa debe ser la carencia más grande del paciente. Este hospital tiene 1000 pacientes y, por ejemplo, a una cárcel tienen como 70% de visitantes, de familiares. Acá tienen 20%, hay mucho abandono. Acá rompemos con ese abandono, metemos gente. En vez de sacar al paciente e insertarse en la sociedad, metemos a la sociedad a romper con ese, como que los pacientes se envician de su propia locura, ¿no? Que ven solo eso y ya está. En cambio ahora estamos mostrando otra cosa, se generan amistades, se generan relaciones humanas alucinantes. Felicidad en quienes están acá. Sí, porque con la excusa del arte estamos dando nuestro tiempo en realidad en este lugar. Es como venimos a dar tiempo. Vamos acá, nos quedamos un montón de horas haciendo arte, supuestamente. Pero para mí lo más fuerte es eso, el disolver un poco ese abandono. Yo justamente estoy tratando de cambiar el preconcepto a la gente, porque acá hay mucha gente que no está quizás con un cuadro tan psiquiátrico agudo. Está mucha gente abandonada, necesitan mucho amor. Ellos acá necesitan una familia. Hoy vino un paciente nuevo y que vino llorando. O sea, no paciente, sino que venía externo, ¿no? Viene a consultores externos. Y me encontró a mí y me decía, doctora, que esto, que lo otro. Y yo lo contuve y bueno, y se quedó a comer y me dice, me hace la gauchada de llamar a mi hermano para decirle dónde estoy. Y bueno, y a mí esas cosas te digo, yo los jueves me quedo 10 horas y salgo tan enriquecida, porque hasta en mi vida personal ha cambiado. Yo siempre digo, yo doy más y no me refiero a lo material. Si yo recibo más de lo que doy. Cada paciente vive la patología de una determinada forma. No es, si bien hay diagnósticos, pero no es una regla, ¿eh? Si bien hay diagnósticos, hay pacientes que tienen situaciones más agudas, más conflictivas, y también tiene que ver con el si tienen algún lazo familiar bueno que los sostiene. Yo tengo pacientes que no los hemos internado nunca y que son psicóticos. ¿Pero por qué? Porque tienen una persona dentro de su familia que los sostiene. Es importante. Eso es importante. Cuando llega un momento que toda la familia lo expulsa,
el paciente tampoco puede quedar en la calle, a la deriva. Este día donde venimos todos es como un súper mágico, así, y de una comunidad, ¿no? Un grupo, somos un grupo. No es que somos los artistas, no, somos todos, estamos todos juntos. La muestra que vamos a hacer la vamos a hacer todos juntos. Los pacientes van a performatear, van a poner obra, están trabajando con nosotros. Eso creo que es lo más importante del proyecto, ¿no? Enseguida volvemos con más Nación Sonámbula.